Tirador. Tirador. Fría, sí, cabeza fría, la cerveza artesanal de Tacuarembó para todo el país. Bueno, Alves, ya le voy a contar, Barrio, porque usted, amigo de él, acaba cerrando la selección tranquerense. La saliendo por derecha, presiona y gana Tacuarembó. El centro contra el área, está Facundo, el segundo, Facundo, el segundo, Facundo, gol. ¡Gol! ¡Gol de Tacuarembó! Facundo Sosa por dos, el centro esta vez de izquierda, y Facundo nuevamente en el área, Facundo nuevamente de cabeza, esta vez sin elevarse, esta vez agachándose justito para conectar el frentazo que vaya a besar el fondo de las redes. 39 minutos, primer tiempo, Tacuarembó 2, Tranquera 0. Golazo de cabezas. Cabezas Beer, la cerveza artesanal de Tacuarembó. Una buena jugada que se genera por el sur del ataque de Tacuarembó, el centro que viene de los pies de Marcos González, y nuevamente entra para saludar, para convertir el segundo, Facundo Sosa, para poner Tacuarembó 2, Tranquera 0, 2 goles de diferencia importantísimos para este partido. Les dije que quería el segundo antes de terminar la primera parte para la tranquilidad de todos. ¡Dura! No es que debe estar relatando a Gerardo, ya te comento, a vos y a la audiencia. Él tenía que relatar a Liverpool con Defensor o una cosa así hoy. Debe estar escuchando, relatando, porque si no, los mensajes ya habían llegado. ¡Pelota en profundidad! ¡Y está el tercero! ¡Está el tercero! ¡Está el tercero! Facundo, otra vez Sosa, otra vez el de Curtina. Tacuarembó esta vez, después del gol, no se quedó. Tacuarembó esta vez del gol siguió presionando allá en el área, presión alta por izquierda, derivó para Facundo Sosa, y el goleador de Curtina, de zurda, la puso cruzada contra el palo izquierdo de Olivera. A los 45, sí, en la hora del primer tiempo, Tacuarembó 3, Tranquera 0. Golazo de cabezas, Cabezas Beer, la cerveza artesanal de Tacuarembó. Nuevamente se genera la jugada por la izquierda del ataque tacuarembuense. Cuando se viene ahora Olivera. Cuando venía sacando el Cuca Olivera, le marcan con falta. Hay un peligroso tiro libre que le quiere poner la tapa en la primera parte, dale. Complemento, Oscar, por izquierda, no vence del ataque de Tacuarembó, va a caer el tercero. Lo encuentran allí con una gran habilitación a Facundo Sosa, que viene de forma exquisita ante la salida del arquero tranquerense. Muy bien, sí, pero quemar dos cambios ahí con un jugador, se ve que no conformó al técnico la labor del número 4, o simplemente, si no, va a largar el equipo más arriba a buscar primero el descuento y algo que parece difícil, que sería el empate. Tacuarembó está ganando bien por 3-0. La viene parando Carlos Morales. Morales para Carlos Sebastián Dutra. El Seba Dutra, que va saliendo con el capitán Sebastián Cuello. El Tian la abre toda por derecha, por aquel costado, con Dylan Ferreira. Avanza debajo del placar. Va entregando la pelota por aquel sector para Sebastián Sánchez. Sánchez que buscaba a Héctor Olivera. Lo marcan con falta. Le tiran afuera. Va a sacar Tacuarembó. Imponente comienzo de clases en Mónaco Calzado. Llegó la nueva colección de mochilas de las mejores marcas y las últimas colecciones de calzados deportivos para clases. Nike, Adidas, Topper, New Balance. Llegó lo último, todos los medios de pago. ¡Gol! ¡Golazo! ¡De Tacuarembó, Dylan Ferreira! ¡En un furibundo remate! ¡Sorprendió a todos! ¡Una pelota que venía sucia! ¡Que le rechazaron a media! ¡Que quedó bollando allí a 3, 4 metros fuera del área! ¡Y un derechazo fantástico de la lateral derecho, rojo y blanco! ¡La incrustó por arriba del guardameta Edison de Olivera! Para a los 10 de la segunda parte,
Tacuarembó definitivamente le ponga la tapa. Dylan Ferreira, Tacuarembó 4, Tranqueras 0. Golazo de Cabezas, Cabezas Beer, la cerveza artesanal de Tacuarembó. Una pelota que sale sucia, deriva allí, es Dylan Ferreira que dijo, yo de acá manejo y le pego, y le pegó, y vaya que sí le pegó, un golazo del arquero venciendo la resistencia, un golazo de Dylan venciendo la resistencia del arquero, esto ya es goleada. ¿Cuánto vale? ¿Qué arma? A veces poco utilizado el remate de media y larga distancia, Gerardo. La verdad que sí, Dylan, que es el reflejo de lo que yo quiero en el partido. La verdad que Dylan agarró las riendas y dijo, sí, yo me mando, le quedó un rebote sucio a la jugada, le quedó para prender, le prendió y salió espectacular. Un golazo, el cuarto es goleada. Y bueno, que siga, que no baje la patita del acelerador, que me gusta ver goles. Está unos 2 metros fuera de la media luna. Absolutamente frontal al arco. ¿Quién es el que la pidió por allá? ¿Qué? Álvaro Duarte, bueno, otro especialista. ¿Es el venado o es el tian? Cualquiera de los dos me gusta para el ángulo izquierdo. Ahí llegó Duarte, tiró. Álvaro Duarte, el venado dijo de esta, yo también sé, si es pelota quieta, déjenme una, por afuera de la barrera, le colocó para besar el palo izquierdo de Olivera, Tacuarembó canta lotería, Álvaro Duarte, Tacuarembó 5, Tranquera 0. Golazo de Cabezas, Cabezas Beer, la cerveza artesanal de Tacuarembó. Cuando todos pensábamos en el Tian, Sebastián Cuello la agarró, dijo Álvaro Duarte, acá estoy yo. Se tuvo confianza, la colocó abajo contra un palo, 5 goles de diferencia, golea Tacuarembó. Te comiste la pastilla. Profesor, estaba el venado en la cancha, que estas también ya doy pico. 5-0 gana Tacuarembó ahora y se florea frente a la selección tranquerense. Importante los goles por la confianza y importante los goles por si son necesarios, ojalá que no, para ir a definir algún puesto. Estos goles de diferencia pueden significar un punto más cuando sea para definir posiciones en la serie. Para visión de Ginita. Bien atacando Tacuarembó. El centro y puede venir. ¡Está! ¡Gol! ¡Chico! ¡Gol! ¡De Tacuarembó! ¡El Nico! ¡El Nico Umpierrez! El centro vino contra el área. En el área chica. Allí fueron a forzar al golero, la pelota vino en el horizontal. Y vestido de número 9 contra el segundo palo, Nicolás Umpierre solamente le empuja al fondo del arco del velódromo. Tacuarembó 6, Tranquera 0. Golazo de Cabezas, Cabezas Beer, la cerveza artesanal de Tacuarembó. Y sacó la pizarra Tacuarembó, la prepararon, la armaron, la dialogaron allí entre el venado Álvaro Duarte y Marcio Galli, el riverense, con una gran habilitación, el pase al medio, un pase gol de Álvaro Duarte, rebota la pelota y allí está Umpierre para decretar el 6º gol para Tacuarembó, que sigue goleando. Acá viene atacando.